Son sentimientos encontrados, o sea, para nosotros es un año más, es un año más que nos volvemos a contar con amigos, que por ahí durante todo el año no nos vemos. Estas son fechas que, bueno, todos tratamos de juntarnos y de compartir un día más de la vida. La experiencia de cada uno de los que nos vemos siempre ya las conocemos, charlamos más sobre lo que es la familia, el deporte, la actualidad política, la actualidad del país. Esas son nuestras charlas entre nosotros porque ya nos conocemos hace muchos años. En estos días anteriores han estado junto con Luis Peralta haciendo un recorrido. Cuéntanos dónde. Sí, fuimos a visitar unos amigos también en veteranos en San Martín de los Andes. La recorrida que hago siempre, yo vengo dos veces al año, tres. Entonces cuando vengo aprovecho, paso a visitar a los amigos, que los ves, ya te digo, dos veces, dos, tres veces al año. Fuimos a compartir un asado antes de esta fecha, porque bueno, en esta fecha todos nos desparramamos un poquito. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires. Allá en mi ciudad, es Punta Alta, donde está la base naval de Puerto Belgrano, allá hay muchos veteranos. Allá debemos tener en el centro algo de 800 socios. Y hay muchos que están en Punta Alta, no son socios porque son de otras localidades, pero están viviendo en Punta Alta. Pero allá tenemos mucha, mucha gente y de ahí nos desparramamos a todo lo que es la zona, a las escuelas, a los centros. Hay localidades que hay centros chiquitos que son tres o cuatro, entonces se forman grupos y van uno a un lugar, otro a otro, para, bueno, para los actos de conmemoración y para charlar con la gente. En este caso, ¿ustedes mañana van a estar acá? Sí, mañana estoy acá, sí. Y vamos a venir con otro muchacho, pero otros muchachos se quedaron en Neuquén, otros se quedaron en la zona de Roca, y bueno, nos desparramamos un poquito. ¿Cómo ve el resto de la sociedad argentina que recuerda, si recuerda estas fechas, si se acuerda solamente en este 2 de abril? ¿Cuál es el sentimiento ahora? Sí, lamentablemente no solamente la gente, o sea, yo tengo gente amiga, conocidos, que son devotos de Malvinas, no son veteranos, pero les gusta mucho y lo difunden. Es más, por ahí ellos mismos se organizan con las escuelas para que vayamos a dar charlas, pero son los pocos. Mucha gente se acuerda de Malvinas el 2 de abril, 2 de mayo, y no solamente la gente, los gobiernos Las también. autoridades, claro. Los gobiernos en estos días, vos fíjate que Telefe está haciendo todos los días, está alargando un programa de los 40 años de Malvinas. Bueno, estuvieron en Punta Alta recaudaron mucho, hicieron, grabaron mucho porque hay Mucho testimonio. mucha gente. O sea, hay viudas, hay hijos, hay hermanos, ahí se concentra la mayoría, por eso fueron allá. Pero yo te digo, ¿se acuerdan? Tanto los medios como la gente, como el gobierno, se acuerdan en estos días. Después, durante el año, fíjate, no hace mucho fueron los veteranos a reclamar por el tema del PAMI, porque nosotros pagamos, la obra social que pagamos nosotros es el triple de lo que paga un jubilado común, y no tenemos cobertura. Entonces fueron a reclamar y bueno, les mandaron la policía, cosa que no debe ser. Bueno, y de aquí para adelante, ¿qué es lo que espera o anhela? Mira, nosotros lo que esperamos y anhelamos es como hacer un futuro para nuestros hijos. Hay muchos veteranos, o sea, no solamente veteranos, gente común, que los chicos no tienen futuro, o sea, no hay trabajo, no hay estudios, o sea, no hay formación académica. Esperamos un país mejor para nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo que anhelamos todos. Y mirá, lo que hablábamos con mi compañero Julio, para nosotros Malvinas todos los días. Yo recién vengo de una reunión del Consejo Deliberante de Cutralcó que no nos fue muy bien, pero bueno, qué sé yo, viste, Malvinas, más a 40 años, que ya estamos quedando pocos en el camino, se recuerda permanentemente, es una herida que está abierta, que no se puede cerrar, y recordando a los compañeros que quedaron en la turba, que son los verdaderos héroes. Y de poder reunirnos como lo hacemos acá, poder recibir a Julio, Roberto, que acá somos tres nada más. Así que, nada, un año más que pasa y seguimos
en la puerta de atrás, en el patio, escondidos todavía. Uh-huh. Acá, de todas maneras, acá en el centro hay una actividad que se mantiene y ustedes han recibido donaciones, las reparten. Sí, nosotros hemos recibido donaciones, la mayoría de la gente, después de dos empresarios que nos dieron una mano en la pandemia, que salimos a hacer comidas y a repartir por los distintos lugares. Uh-huh. Así que en eso estamos más o menos activos. Después le prestamos el centro a los chicos, los scouts, o sea, alguna actividad tenemos siempre. Uh-huh. Hablábamos con Julio recién que esta necesidad de reconocimiento también, ¿no? Porque sí. La sociedad, ¿cómo los ve todavía? ¿Se acuerda recién el 2 de abril? No, yo creo que gran parte de la sociedad nos recuerda permanentemente y otra parte se acuerda los últimos días de marzo, los primeros días de abril y después pasamos al olvido durante un año casi de vuelta. Uh-huh. No sé si me vas a decir si es así o no, excombatientes que volvieron a Malvinas. Vuelven, pero nosotros en Neuquén tenemos una consigna que a Malvinas sin pasaporte, porque creemos que Malvinas es nuestra, entonces no podemos entrar a un territorio nacional nuestro con un pasaporte, le estamos dando lugar a entrando con un pasaporte a decirle que la tierra es de ellos. Uh-huh. ¿Mañana es el acto acá? Mañana es el acto en la Plaza Águila, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Bueno, ¿y el mensaje para el resto de la sociedad? Nada, que después de 40 años seguimos igual nosotros, ¿sí? Peleando por la obra social que está cortada. Nosotros acá en Cutralcó no tenemos médico porque no hay, el dentista por PAMI no te atiende, el médico tampoco, así que nada, seguimos peleando como el primer día, uh-huh. Tratando de que nos acepten y reinsertarlos en la sociedad, que nos cuesta muchísimo.